Hola amigos y amigas, el día de hoy les traigo una lamentable noticia, una noticia bastante triste, y es que ha sucedido algo que yo siempre pensé que iba a suceder tarde o temprano, la verdad creo que más bien ha durado mucho en suceder algo de esto, y es que un ex testigo de Jehová entró en un salón del reino y hizo un tiroteo, esto sucedió en Alemania, como podemos ver, aquí tenemos algunos videos, también varios titulares, esta es una de las noticias que más está... Cubriendo en estas horas, esto sucedió ayer, en horas de la noche, eh, lamentablemente hubieron víctimas fatales que vamos a ver a continuación. Un tiroteo en Hamburgo, Alemania, deja siete víctimas mortales y ocho heridos. Los disparos se produjeron en la noche de ayer, en una iglesia de testigos de Jehová. Bueno, eh, también dando un punto aquí, aclarando estas noticias, digamos de este video, son un poco más antiguas, son de la de la noche, pero creo que han habido más heridos. En realidad ya el recuento ha aumentado y las personas que fallecieron, lamentablemente, fueron cuatro hombres, dos mujeres y el séptimo fue un, un niño no nacido. O sea, a una mujer que estaba embarazada parece que le dispararon en el estómago, ella sobrevivió pero él, el niño no. La policía alemana cree que entre los fallecidos está el autor del crimen. Según testigos, el autor entró a las 9 de la noche a la iglesia disparando. Los agentes de policía encontraron seis víctimas en la planta baja y otra más en el piso de arriba. Este... Bueno, eh, aquí cuando se cubrió la noticia, digamos en este video, ahora vamos a ver algunos titulares de otros periódicos que explican más a fondo, ya se sabe realmente que el autor era un hombre de 35 años que había dejado hacía 18 meses la congregación. Al parecer en malos términos. Por eso les decía que esto era algo que yo siempre he pensado que iba a suceder. Porque la forma en que se separa a los miembros de la congregación de los testigos de Jehová es muy fuerte. O sea, yo no digo que esto sea una excusa para hacer algo de esto jamás. O sea, no hay excusa para alguien que haga un acto tan vil como este. Pero cuando se fuerza mucho a las personas puede desencadenar en cosas terribles. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se usan políticas muy agresivas a la hora de separar un miembro de la congregación. Acordémonos que cuando te expulsan de los testigos de Jehová o te apartan, no es simplemente que te digan no vayas al salón. Prácticamente estas personas lo pierden todo. Su familia deja de hablarles, su esposa deja de hablarles, sus propios hijos a veces los repudian. O sea, es algo muy fuerte. Eh, imagínense que una persona de la noche a la mañana simplemente por pensar distinto o porque ya no cree en algo, Pierda completamente todas sus relaciones, amigos, familia, in, incluso trabajo muchas veces, porque muchos testigos de Jehová trabajan para otros y cuando eres expulsado o ya no quieres pertenecer más a ese grupo, te aíslan, te ven como un leproso. Entonces es muy fuerte, por eso les digo que yo pensaba que esto iba a suceder tarde o temprano. El último cadáver es del que sospechan podría ser autor del tiroteo. Además, hay ocho personas heridas de distinta gravedad. Bueno, este es el salón. Esto fue poco después. Aquí se puede ver cómo están sacando a las personas. Como les digo, es algo terrible. De hecho, parece que en Alemania había sucedido algo parecido. De hecho, estuve leyendo y me di cuenta que en el 2009 un hombre entró encapuchado también, cargado de todo tipo de armas. Incluso llevaba hasta una espada, samurai. Eh, el hombre tenía 83 años y entró encapuchado. Esa vez hubo suerte. Al parecer, el arma se le encasquilló. El señor no sabía ni cómo cargarla, entonces no pudo. Realmente hacer lo que iba a hacer. Después, en el juicio que se le hizo, él pidió disculpas y todo este tipo de cosas y dijo que es que él estaba muy triste y muy consternado porque, por culpa de los testigos de Jehová, había perdido a su hija, o sea, su, había perdido la relación que tenía con su hija. Y esto es muy común: los testigos de Jehová aíslan a las personas. O sea, si tú entras dentro de, del grupo de los testigos y eres una persona del mundo, como llaman ellos, eh, te empiezan a meter poco a poco carbón de que te alejes de tu familia. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener un control total sobre ti. Y la familia puede influenciar en que ese control no se haga sólido. O sea, la familia constantemente puede estar diciendo cosas malas de los testigos. Mira que no aceptan transfusiones. Mira que son un grupo muy sectario. Eh, mira que hay rumores de que le lavan la cabeza a las personas. O sea, al final... Lógicamente, si tu familia te ve entrar en un grupo tan extremista, va a empezar a darte consejos para que no entres. Entonces, por eso es que una de sus prácticas más comunes es, es aislar a la familia. Al principio tratan de convencer a toda la familia, por supuesto. O sea, si tú llegas nuevo a la congregación, ellos tratan por medio de ti de convencer a la mayor cantidad de gente posible. Pero cuando esto no se logra, lo que hacen es que a, tratan de aislarte del resto. También por eso no te dejan tener eh, relaciones, ya sea novios, esposos o cosas así, amigos. Evitan que tú tengas cualquier tipo de relación fuera de la congregación para de esa forma tenerte completamente en sus manos. Por eso es que cuando una persona lo echan o una persona se aparta, automáticamente pierde todas sus conexiones emocionales. El alcalde de Hamburgo ha declarado que los informes hasta el momento son estremecedores y ha asegurado que los servicios de emergencia trabajan a toda velocidad para resolver cuanto antes el caso. Parece que este hombre, el que entró, tenía 35 años y se quitó él la vida después. O sea, cuando él vio que ya llegó la policía, él estuvo tamaño rato, él llegó como al final de la reunión y después de que ya vio que la policía llegó, entonces antes de caer preso, me imagino que decidió quitarse la vida. Bueno, vamos a ver algunos artículos, como les estaba diciendo. Eh, aquí creo que este debe ser el autor. Aquí sale una imagen de él. Como pueden ver, el autor del tiroteo de Hamburgo, un ex miembro de los Testigos de Jehová, movido por la locura, Philip F., de 35 años, era economista y no tenía antecedentes extremistas. La policía califica los asesinatos como un acto de locura. Y es que, como les digo, no hay forma de justificar estas acciones. Pero cuando llevas a una persona al límite, es muy posible que tenga una reacción violenta como esta. Por eso es que los testigos deberían. Eh, evaluar sus prácticas de expulsión porque no son bíblicas esto es una doctrina que ellos se montan acomodando textos y cosas así para hacerte creer a ti testigo de que esto es lo que jehová quiere jehová es un dios de amor jesús solo vino a predicar amor ama a tu prójimo ama a tu enemigo o sea eh, cuando vemos la historia del hijo pródigo que este, después de haber seguido y despilfarrado toda la fortuna que su padre le había dado, regresó y quiso su padre. Le dijo, no, nadie le hable más. Todo el mundo escúpalo cuando pasa. No, lo recibió con amor, le devolvió su lugar. En todo momento Jesús nos insta al amor. Incluso dice que pongamos la otra mejilla cuando alguien nos hace algo. Entonces, cuando tenemos una práctica como esta de la expulsión que simplemente una forma de control sobre las personas, qué es lo que sucede, suceden cosas como estas y puede que sucedan más. Por eso es que es tan peligroso formar parte a veces de un grupo extremista como este y por eso es que a veces las personas me dicen, "¿Por qué haces estos videos? Los testigos de Jehová no te hacen nada. Si ya tú no estás ahí, déjalos en paz." Pero no ese es el punto. El punto es yo no los odio tampoco. El punto es que estos videos la gente como yo los hace para ver si otras personas abren sus ojos incluso antes de caer en las garras de los testigos que es un grupo extremadamente peligroso por, por estas prácticas extremistas. Ese es el problema. Si fuera que ellos se reúnen en el salón del reino a leer la Biblia, ¿qué problema habría? No, el problema es que tienen doctrinas muy peligrosas. Philip F. fue el octavo fallecido en los tiroteos ocurridos poco después de las 21 horas del jueves en Hamburgo. Después de matar a siete personas, entre ellas un feto, en una iglesia de testigos de Jehová, el último disparo se lo tenía reservado para él. El presunto asesino también había formado parte de los testigos de Jehová y no hay indicios de que perteneciese a ningún tipo de organización extremista. Bueno, la de los testigos es extremista. De hecho, si se quedan viendo, eh, bueno, ahora que sucedió esto con la de los testigos, pero la mayoría de estos casos son con sinagogas y cosas así musulmanes. Porque las religiones del cristianismo casi siempre pueden estar súper equivocadas, casi todas, ¿verdad? Pero extremistas no son en general, ya que su mayor propósito es quitarle el dinero a las personas. Entonces no tienen eh, doctrinas o creencias muy extremistas. Los testigos sí, ese es el punto aquí. Por eso es que hay tantas personas que hacen videos sobre esto, porque están tratando de, de ayudar a muchos que están dentro a salir y también de prevenir a otros para que no entren. Y ojo, no digo esto para que las personas no lean la Biblia, no adoren a Dios, para nada. Lo que pasa es que hay que tener muy claras las cosas, entender que vivimos en un mundo muy malo, muy corrupto, donde muchos otros se van a aprovechar de nuestra fe y de nuestro deseo de servir a Dios para su propio provecho. También podemos caer en un grupo extremista como existen algunos en el, de los musulmanes, no todos, pero hay una gran parte que son extremistas y como son los testigos, son grupos peligrosos en realidad, porque no es simplemente ir y adorar a Dios, tienen costumbres y prácticas que pueden poner en peligro la misma vida de ellos como la de los demás. La policía de Hamburgo ha informado en rueda de prensa este viernes que se desconocen los motivos del ataque, aunque se descartan intenciones políticas y se cree que sufría problemas mentales. Bueno, cualquiera que analice la vida de un testigo de Jehová puede pensar que sufre problemas mentales también. Lógico, una persona no va a llegar a esto sin entrar en una crisis. Es muy posible que este hombre lo que desencadenó su crisis fue el verse apartado o las injusticias que le pudieron haber hecho dentro de los testigos. Es que cuando no ha, no ha sido testigo no puedes ni entender el grado de presión psicológica que puede haber sobre ti cuando te, te separan o te apartan de la congregación. Aparte de que... La culpa, porque muchas personas que dejan de ser parte de los testigos es porque tal vez han pecado en algún momento. Pero lo que ellos no entienden a veces es que todos son pecadores. Jesús dijo que lance la primera piedra el que esté libre de pecados, porque nadie podía lanzar la piedra. En los testigos dijo: hay gente que posiblemente tiene altas posiciones y, y es más pecador que cualquiera que expulsen. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que este cubre mejor sus huellas, este oculta mejor sus equivocaciones. Con el tiempo, su cáscara se ha hecho más grande, ¿verdad? Y ha aprendido cómo pasar desapercibido. No digo que todos los que estén sean pecadores eh, impenitentes, pero que todos los que están ahí son personas con errores y pecados, eso es una realidad absoluta. Durante el tiroteo que ocurrió a mitad del acto donde habían 50 personas, Philip vació nueve cargadores con su pistola semiautomática, la cual poseía de forma legal. Por ese motivo, su nombre sí que aparecía en las bases de datos de la policía, pues recientemente había realizado la solicitud de permiso de armas. Registrando el piso del agresor entre los objetos encontrados había 15 cargadores con munición, dijo el fiscal general de Hamburgo. En la verificación que se realizó para concedérsela no se tenía constancia de delitos penales. Bueno, la verdad es que esto es totalmente lamentable. Eh, como les decía al principio del video, hubo un caso eh, que sucedió en Alemania también en el 2009 donde un hombre entró armado a un salón del reino también para, para dispararle a todo el mundo porque decía que lo habían apartado de su hija. En ese caso... Y la, el arma no funcionó, se encasquilló, parece que el hombre, como por su avanzada edad y que no tenía conocimiento, no supo cargarla bien y no, no funcionó. Me imagino que en aquel momento los testigos utilizarían esto para decir que Jehová los estaba protegiendo de todas estas calamidades, que ellos eran el pueblo especial de Dios y elegido, y que nada les podía pasar. Eh, lo digo porque este tipo de historias es muy común entre los testigos. Por ejemplo, yo recuerdo una cuando yo empecé que me contaban los mismos ancianos que decían que una vez había un hombre loco en la casa. Esto no sé si es cierto, no yo lo contaban como una especie de leyenda urbana, pero dando a entender para que uno creyera que era cierto. Y que el hombre decía que a la próxima persona que pasara le iba a disparar. Que en eso una hermana tocó la puerta y que la hermana le predicó y el hombre le hacía como ojos de loco y no sé qué. Entonces la hermana decidió mejor irse. Dicen que después de que la hermana se fue, un vecino automáticamente llegó y le tocó la puerta al hombre. El hombre salió y le disparó, ¿verdad? Al hombre. Entonces después le preguntaron. Eso era lo que contaban en la historia, ¿verdad? Después le preguntaron que por qué no había matado a la mujer testigo de Jehová que había ido antes, que por qué al, mató al siguiente hombre. Entonces él dijo: ¿Y cómo le voy a disparar si tenía ese gigante que echaba fuego por los ojos detrás de ella? Dijo el hombre loco. Entonces, claro, en todo momento utilizaban esto para representar que había un poderoso ángel cuidando a la hermana mientras predicaba. Y de hecho, a nosotros nos contaban cosas así, ¿por qué? Porque nos metían a veces a predicar a lugares que no quería entrar ni la policía. Yo soy de Latinoamérica, de Costa Rica. Y había lugares que son terribles. O sea, por ejemplo, hay una zona que se llama La Tabla. Que, bueno, ahí se asaltan hasta entre ellos. Y nosotros íbamos ahí a predicar. Eh, y no les voy a decir que, bueno, a mí nunca me pasó nada, gracias a Dios. Pero a mucha gente la asaltaron, le robaron los celulares y cosas así cuando entraban a predicar a lugares peligrosos. Siempre andábamos arriesgando la vida y nos decían que eh, eso más bien era bueno. Pues Dios nos vía con buenos ojos que arriesgáramos nuestra vida por la palabra. Lógico. Si hubiese sido así, sí, pero al final lo que andábamos era predicando mentiras, eh, doctrinas arregladas, vendiendo revistas. Ya estábamos arriesgando nuestra vida para nada. Posiblemente si éramos buenos con nuestro prójimo, buscábamos a alguna persona necesitada en nuestro barrio para ayudarla, hubiéramos quedado mil veces mejor a los ojos de Dios que andar arriesgando la vida ahí. Pero utilizan mucho esto. Ahora me imagino que esto lo utilizarán de alguna forma, lo acomodarán de alguna forma para para llegarle al corazón a los hermanos y seguirlos controlando, pero esperemos que lo tomen para recapacitar y entender que su práctica de la expulsión, su práctica de apartar a la gente, de tratarlas como leprosos cuando no hacen lo que ellos quieran, porque es que muchos testigos piensan que es que el que expulsan es simplemente una persona porque, no sé, andaba fornicando a diestra y siniestra con todo el mundo y no se arrepiente. No, 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 no siempre. Hay muchos casos de personas que las expulsan simplemente porque están en desacuerdo con algo que, la, que enseña la congregación y no quieren dar el brazo a torcer. Entonces lo expulsan solo por eso o porque tenga alguna duda sobre alguna doctrina o creencia o porque no esté de acuerdo en la forma que se predique o en la forma que un, algún anciano hace las cosas. Entonces si esa persona lo ven un poco, como se podría decir, llaman ellos. Eh, bueno, ellos dan a entender que es una persona poco razonable, que no es una persona humilde, que es conflictiva. Entonces, por cosas así te pueden expulsar. Te pueden ir aislando poco a poco, quitándote privilegios, eh, marginándote. O sea, hay muchas formas de castigo psicológico que utilizan los testigos para controlarte y obligarte a hacer lo que ellos quieran. Eh, a veces la expulsión es cierto que es el último, el último recurso que usan, pero lo usan y lo aplican sin, sin la más mínima... Lástima por la persona, por lo que sufre, por lo que pase. Les da igual realmente. Ellos lo que quieren es mantener su control, acomodar el lugar. Y si ven que eres una persona que no pueden controlar, entonces es un peligro para los demás. Pero no un peligro de que descarríe a los demás, sino un peligro que convenza a los demás de que, de que no obedezcan. Ese es el punto en sí.